El campus de Ponferrada se convierte en la primera delegación de CESEFOR fuera de sus instalaciones de Soria. De esa forma estrecha vínculos con la comunidad universitaria que visibilizó con la celebración de una jornada forestal en un encuentro convocado por la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal, en la que la comunidad universitaria y el Centro de Servicios y Promoción Forestal dieron a conocer las líneas de trabajo e investigación, además de intercambiar opiniones para sumar esfuerzos. Este desembarco en el Bierzo, dice CESEFOR, ratifica el compromiso con el desarrollo del sector forestal y de sus empresas. Pero el vínculo con la universidad estrechará los lazos para reforzar la investigación en materia de incendios forestales y recuperación de zonas afectadas. Tareas encaminadas a poner en valor un sector que impulse la economía y el empleo en el territorio. El sector forestal en el Bierzo tiene una base y es el Bierzo, son 285.000 hectáreas de superficie forestal, de las cuales 125.000 son hectáreas arboladas, que se aprovechan ya. Ya hay un sector forestal en el Bierzo, existe una serie de industrias ligadas a la madera que bueno, pues aprovechan en torno a 100.000 metros cúbicos de madera al año. Pero la capacidad de producción de madera sostenible del Bierzo se puede multiplicar por 6, con lo cual da una idea de cuál es el potencial del sector en actividad económica, en empleo ligado a la tierra y también algo muy importante, en empleo especializado de titulados que pueden salir de la tierra. Poderosos argumentos los que pone la Administración Autonómica para respaldar el desembarco de CESEFOR en el Bierzo, una entidad ya extraordinariamente ligada a la comarca con la que ahora estrecha vínculos. La existencia de este campus de la Universidad de León en Ponferrada, de la Escuela de Agrarias y Forestales, pues es uno de los elementos clave para haber decidido hacer esta transición de CESEFOR, ¿no?, de salir de Soria y implantarnos en otro sitio de la comunidad. Supone un espaldarazo a tanto los grados que tenemos aquí, el grado, el doble grado y el máster, porque por un lado para nuestros alumnos tener a un ente como es CESEFOR, que es puntero en la gestión y transferencia de conocimiento forestal, el tenerlo aquí nos ayuda mucho pues a poder colaborar en la gestión de prácticas en empresa, en los contactos, todos los contactos que tienen, esa red de contactos de la que nosotros nos vamos a beneficiar a nivel nacional e internacional, el poder participar y codirigir trabajos fin de grado, trabajos fin de máster, y además que lo que vamos a hacer es una transferencia mucho más efectiva de toda la investigación que se está haciendo aquí en el área forestal en el campus. El desembarco de CESEFOR en Ponferrada supone el reconocimiento al trabajo de la Universidad de León desde este campus en la formación forestal y la modernización y digitalización del sector. Universidad y CESEFOR acumulan años de trabajo conjunto que han visibilizado en proyectos como Biocastanea, antiguos alumnos que ahora despliegan su actividad laboral en CESEFOR y otras colaboraciones mutuas. Las dos entidades multiplicarán los esfuerzos para impulsar un recurso infrautilizado. Tenemos muchas posibilidades de mejora. Tenemos posibilidades de mejora en la producción de madera, tenemos muchas posibilidades de mejora en el aprovechamiento de castaña. Tenemos prácticamente la mitad de los autos de castaño abandonados. Eso es una cantidad ingente de recursos, de posibilidades de trabajo y de valor añadido a la comarca que puede venir. Tenemos la producción micológica infrautilizada. Tenemos muchas posibilidades de mejora. El sector forestal tiene que ser una de las piezas angulares en la transición económica de la comarca y de la región, y además es una buena oportunidad para el posicionamiento de la comarca y de la región en las políticas nacionales y europeas. No puede seguir siendo ese motor y nosotros tenemos que aprovechar esa inercia que tenemos todo alrededor, en Asturias, en Galicia, y nosotros aprovechar ese crecimiento que tenemos, que es puntero en Europa, de la vegetación. Tenemos que aprovecharlo porque los montes dan mucho más que madera. Nosotros cuando utilizamos la madera, un metro cúbico de madera que utilizamos para construir, está secuestrando una tonelada de CO2. Es decir, esos son servicios ecosistémicos que nos da. Además tenemos las setas, tenemos la pesca, tenemos la caza, tenemos muchísimos recursos como la resina, por ejemplo, que aquí también se podría utilizar. Es decir, tenemos que realmente activar nuestro sector y darnos cuenta que tenemos mucha superficie que puede generar no solo beneficios sociales y no solo beneficios al medio ambiente, sino que puede generar también beneficios económicos al Bierzo.
La delegación en el Bierzo de CESEFOR se va a encargar de la certificación regional forestal. Apoyo que hacemos nosotros a todos los propietarios forestales públicos y privados para que tengan sus montes certificados. Y es una cosa que se va a hacer desde aquí, desde Castilla y León. Actualmente Castilla y León es la región líder en certificación forestal bajo el sistema PEF. Es el más implantado a nivel nacional, pero Castilla y León con 700.000 hectáreas es la región líder a nivel nacional, y ahora mismo hemos empezado otra nueva certificación, el esquema FSC. No está bien que uno se diga a sí mismo si lo está haciendo bien o mal. Es mejor que una tercera parte independiente nos acredite y nos diga: estáis cumpliendo las normas, estáis haciendo bien el sistema de gestión forestal. A día de hoy, los dos sistemas han integrado conservación e industria. Los dos sistemas conviven en la mayor parte de los países. Lo que pretendemos en Castilla y León es integrar los dos sistemas, tener la doble certificación. No creo que no es la idea de apostar por uno o por otro, sino caminar hacia la doble certificación, porque la doble certificación da más posibilidades a los productos forestales de Castilla y León para salir y posicionarse en el mercado. El trabajo conjunto de la Universidad de León y CESEFOR reforzará el papel de los investigadores en la lucha contra incendios. Entonces estamos trabajando mucho en lo que tiene que ver con los incendios, con la evaluación de los daños, con la recuperación de los bosques posincendio, y estamos demostrando cómo tecnologías de la información, van a ser muy útiles para desarrollar técnicas y formas para que estos incendios sean mucho menos dramáticos, ¿no? Pues estamos viendo cómo la aplicación de drones, aviones, imágenes de satélite, distintos satélites, distintas técnicas que estamos desarrollando aquí están siendo muy útiles a nivel español y a nivel mundial, precisamente para evaluar el daño de estos incendios y para planificar la recuperación de los bosques y de las zonas quemadas, ¿no? Si el Bierzo no está produciendo 100.000 metros cúbicos de madera anuales, de cortas, y no son 300.000, es por los incendios, que se nos van los bosques y la superficie. Tenemos prácticamente la mitad de la superficie forestal del Bierzo está desarbolada, pues, a causa de los incendios. Eso no es un recurso desaprovechado. Entonces, hay muchas oportunidades de mejora, hay que trabajar en colaboración público, privado, propietarios e industria, y CESEFOR, la universidad, otras instituciones, tenemos que aportar ese grano de arena en el conocimiento, la innovación, la investigación, que haga que esto sea más y mejor. La apertura de otra delegación de CESEFOR supondrá un paso más en la integración del territorio y en él implementar la digitalización como herramienta clave para ayudar al sector forestal. Desde CESEFOR lo que buscamos es ayudar a que la digitalización del sector ayude a que crezca su importancia, su producción, su comercio, y ayudar también en conceptos como la trazabilidad del recurso, que es muy importante. Estamos hablando de un recurso muchas veces que tiene valor el que sea local, y ayudar al control de la trazabilidad para la comercialización. Tratamos un poco de trabajar tanto para gestores como para propietarios, para administraciones, tratando de meter herramientas que cambien los procesos en los trabajos. Tratamos de desarrollar software, mucho software para trabajo en el monte, con dispositivos móviles, y luego mucha analítica de datos para que se pueda sacar más jugo a la información que se tiene para poder gestionar mejor el recurso. La digitalización ayuda a la gestión y plantea soluciones y servicios para distintas tipologías de usuario. De tratar de dar soluciones a tener mejores, por ejemplo, inventarios de los recursos forestales, tanto como teledetección como inventarios en campo. Y luego también buscamos mucho dar servicios al consumidor del recurso forestal y al ciudadano. Por ejemplo, estamos ayudando a digitalizar mucho la comercialización de la caza, llevando la caza a internet para que los cazadores estén en contacto con los propietarios de los precintos. Estamos ayudando mucho a los recolectores de setas para que tengan mucha información sobre la producción de los montes, saber dónde ir a recolectar y no, y obtener los permisos de recolección de manera digital.
Es decir, también ayudando en cosas de uso público para que la gente use recursos que da el sector forestal de una manera pues más rápida. Tecnología clave para la actuación sobre grandes superficies. Son recursos que tienen una dispersión espacial muy grande, es decir, territorios muy grandes, si hacemos el símil con una fábrica, un entorno de producción muy descontrolado, porque claro, en una fábrica tú tienes el entorno de producción muy controlado. Pero estamos hablando del bosque, hay condiciones muy difíciles de estudiar y de controlar, y entonces estas herramientas tienen que ayudar a gestionar áreas tan amplias. El problema es que después de esto, ¿quién viene? El IPS. Entonces vinieron ahí los perforadores y ese es el... La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal y CESEFOR también han sumado esfuerzos concurriendo a una convocatoria europea sobre acciones de innovación urbana planteadas en el marco del reto demográfico y la lucha contra la despoblación. Tratar de movilizar los recursos forestales y recursos agrarios para frenar esa sangría, esa despoblación del Bierzo. Eso que hablamos tantas veces de poner en valor, pero con planes. El tener planes específicos para los diferentes aprovechamientos, no solo del sector forestal, sino del agrario. Lo que compete a la Universidad de León y al campus de Ponferrada sería el crear un observatorio del sector forestal y sector agrario que aglutine toda esa formación y toda esa información que tenemos del sector forestal, identificar dónde necesitamos más formación, dónde necesitamos más transferencia, más gestión. Eso es lo que haría la ULE. El establecimiento de CESEFOR en el campus de Ponferrada le permitirá un contacto más cercano con el sector de la castañicultura, con el que lleva implicado desde hace tiempo, buscando las herramientas que palíen sus problemas estructurales. Tiene un problema tremendo de minifundismo. Es un problema que no se resuelve de un día para otro, pero las agrupaciones de productores están funcionando, pero son agrupaciones que son lentas de crear. Es decir, hace falta un apoyo público, pero con un acompañamiento y también un desarrollo del sector privado en paralelo muy importante. Entonces, Bierzo tiene esa problemática que yo creo es terrible, que es el minifundismo. Certificación regional de gestión forestal sostenible que en el futuro dará paso a la certificación de los productos que den esos bosques y las industrias que participen de ese proceso. Estas podrán contar con apoyo en las tareas de modernización, en la búsqueda de ser lo más competitivas posibles. El objetivo final, buscar oportunidades para desarrollar economía y crear empleo.